If you're a last-minute gift shopper, then Instacart is your holiday rescue app this season. No more tracking packages, no more trips to the post office, and no more Christmas gifts arriving in February. Instead, you can just download Instacart to order gifts like beauty, tech, and gourmet goods from local stores and get them delivered in as fast as 1 hour. Plus, right now, you'll get free delivery on your first three orders. This offer is valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply. Must be 21 plus to purchase alcohol where available. Podcast Los Tres Amigos. Hola amigos, seguimos con las críticas en caliente y hoy le toca el turno a Under the Skin, la nueva, entre comillas, eso, película de Jonathan Glazer, digo entre comillas porque nos ha llegado con más de 6 años de retraso respecto a su estreno en Estados Unidos. O sea, tela, ¿eh? Tela que no nos haya llegado durante ese tiempo, porque si nos ha llegado... es, creo yo, gracias al esfuerzo y coraje, incluso, de la distribuidora Avalon Pictures, no sé si es Pictures, pero Avalon, la distribuidora Avalon, quien ha estrenado el filme en las salas de cine, ¿no? Aunque sea poquitas, pero bueno, ya en plena crisis COVID, ¿no? Ya es un gran que nos lleguen películas así. Yo he podido verla en el Phenomena Experience y básicamente ha sido eso, una experiencia brutal. Yo no puedo dejar de recomendar esta película porque me ha gustado mucho. Seré muy típico y tópico aquí a lo mejor, pero no es para todos los paladares, no es una película que no es nada comercial. Y aunque nos cuente una historia de ciencia ficción barra terror, incluso podemos decir, nos la cuenta de una forma muy íntima. Y que, por ejemplo, otro director más comercial en esta misma historia la hubiese convertido en una superproducción de la hostia, ¿no? Pero de la hostia en medios, me refiero. Pero Glazer se ha decantado por contárnosla así, mucho más intimista, y centrándose sobre todo en un solo personaje, que es el de Scarlett Johansson, ¿no? Quien obviamente lleva el peso de toda la peli en sus hombros y perfectamente lo lleva. Es que, bueno, es increíble lo que transmite esta actriz sin decir casi nada, además, porque la película, otra de las características es que hay muy poco diálogo. Y curiosamente el sonido sí que tiene también tiene mucha importancia durante el metraje. Pues eso, yo no puedo dejar de recomendarla, no voy a entrar nada en aspectos de la trama por no spoilear nada, pero sí que la recomiendo encarecidamente. Y también he de decir que no sé si lo habrá hecho en todas las salas donde ha estrenado la película Avalon, pero en el Fenómeno nos han puesto también The Fall, que es un cortometraje que realizó el propio Jonathan Glazer el año pasado, o sea, el corto es más moderno que la película, y que también es súper curioso. En el momento de acabarlo de ver me ha dejado un poco indiferente, pero igual que la película... No puedo dejar de pensar en él, ¿no? Y lo tendré que revisionar porque sí que me parece súper interesante. Pues en definitiva, yo creo que tenéis que, si podéis verla en cine, hacerlo, por favor. Así también ayudamos a las pequeñas distribuidoras y obviamente al mundo del cine. Y si no, es una de estas películas que creo que no tardará en llegar en alquiler digital o incluso en alguna plataforma, ¿no? Así que nada, Under the Skin, peliculón. Vale, un abrazo, amigos. Los Tres Amigos, un podcast de cine con toques de humor. ¿O era de humor con toques de cine? David's Bridal, where brides and bridesmaids get fabulously dressed. We let our friends pick out what we wear, show off our dance moves, obsess over every little detail, hold your hand through it all, smile bravely when it's time to let go. Make your dreams come true. The things we do for love. Only at David's Bridal.